18 de agosto de 1942 es el primer día de clase del Colegio Nacional de Agronomía Mariscal Estigarribia, por eso se llamó CONAME, y allí salen los primeros agrónomos, los que dieron su vida en el trabajo honesto y fecundo para enseñar a los agricultores las nuevas normas que surgían en aquella época para tener una mejor producción. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por una resolución número 142 del 5 de mayo de 1972, instituye el 18 de agosto como el Día del Agrónomo. Nosotros, desde ABC Rural, por televisión, pensamos de que todos los días son los días del agrónomo. Y es allí donde los agrónomos fortalecen una institución que es orgullo de nuestro país, que es la Dirección de Extensión Agropecuaria. La DEAC se nutrió de esos agrónomos y después vinieron los ingenieros agrónomos, que primero fueron formados en Uruguay, en Argentina, algunos en Brasil, hasta que después de esto se funda la Facultad de Agronomía. Los agrónomos, junto con don Hernando Bertoni, hacen que se conozca en la campiña nuestra las nuevas tecnologías para aumentar la producción. A ellos este programa quiere rendirles un gran homenaje. Esto fue el 18 de agosto, pero hoy nosotros, y como siempre, recordamos a los agrónomos del Paraguay.